Hola amigos, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en un lugar muy espectacular en El Salvador, ya que se caracteriza por ser un país con paisajes naturales que resultan ser muy atractivos y que suelen ser el interés turístico de muchas personas. Durante distintas épocas del año, muchas personas decidimos realizar un viaje directamente hacia los alrededores del río Torola. Como pueden observar, es un lugar maravilloso, con características increíbles que juntos las descubriremos muy de cerca. Pero antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando lo que estás mirando, le des duro al botón de like. Y qué mejor momento que este para que te puedas suscribir al canal, ya que es totalmente gratis. Y lo mejor de todo es que YouTube te notificará de mis nuevos videos. Muchas gracias por tu suscripción. Continuemos. Torola es un vocablo del idioma lenca y significa tres cabezas o el río del guayabo. El río Torola no solo recorre algunos municipios de El Salvador, sino también uno de los países con los que limita, Honduras. Tiene una extensión de más de 100 kilómetros, está situado en el oriente del país y comienza 10 kilómetros al norte de la cabecera del municipio de Lislique, departamento de La Unión, El Salvador, de la confluencia del río Lajitas y la quebrada Mansucupagua. Su trayectoria es en la dirección este a oeste y una porción sirve de límite geográfico entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. Además, atraviesa los municipios de Corinto, Cacao Pera, Delicias de Concepción, Osicala, Meanguera, Hualococti, El Rosario, San Simón, San Isidro y Torola, en el departamento de Morazán, y San Antonio, Carolina, San Luis de la Reina, San Gerardo y Nuevo Edén de San Juan, en el departamento de San Miguel. Sus aguas desembocan directamente en el río Lempa. La profundidad del río Torola es de 5 metros como máximo y con sus características ha despertado el interés de miles de personas que ansiamos conocerlo y acercarnos a contemplarlo. Entre las cualidades que debe mencionarse con respecto al río Torola es sin lugar a dudas la gran diversidad en cuanto a especies de animales y plantas que aquí se pueden encontrar, ya que de aquí obtienen sus nutrientes para poder sobrevivir y permanecer por mucho tiempo en este lugar. Para quienes deciden realizar un viaje hacia esta región, tienen la esperanza de observar muy de cerca toda la flora y fauna características de dichas zonas. Todos los turistas internacionales y nacionales que vengan a Morazán encontrarán varias alternativas de alojamiento que les permitirá quedarse el tiempo que sea necesario para poder conocer el río y las zonas cercanas a este.
Posteriormente, deberán buscar un guía de la zona para que les oriente correctamente en el trayecto y puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia de la manera más segura posible. El río Torola es uno de los cuerpos más importantes de todo El Salvador y es también una gran opción para quienes desean salir de la rutina y quieran conectarse con la naturaleza característica de la zona centroamericana. Continuemos con el senderismo y disfrutemos de su precioso sonido que nos regala. Bien amigos, con esto concluyo con el video. Totalmente ha sido una hermosa experiencia caminando y conociendo el río Torola. He transitado mucho por aquí, pero hasta hoy decidí compartir con ustedes parte de lo bello de El Salvador. Estamos en época de invierno y es por ello el color marrón del río. A un costado del puente Torola tienen opciones de restaurantes para que disfruten en familia la variedad en sus menús. Como siempre, cuidemos la naturaleza, llevándonos todo lo que viaja con nosotros. Gracias por mirar hasta el final. No olvides tu like. Comenta qué te pareció el río Torola. Suscríbete al canal. Espero hayas conocido algo nuevo. Y por aquí te dejo más videos de tu interés. Saludos.